Bienvenido. Hijo, dijiste una vez que no le ganaba muchas cosas, le ganaba más cosas que le que venía. Porque el solamente estar en el soñar ya ganaste mucho. Tú has sido no solamente el mejor alumno, sino que te has convertido en un buen maestro. Estamos muy orgullosos de ti. Estamos felices de tener aquí. ¿Cómo íbamos a estar aquí? ¿Cómo íbamos a aprender esto? Y que gracias a Dios podemos compartir con tu esfuerzo, porque es un camino para vivir soñando juntos. Así que, por favor, acompáñenme a recibir el Club de Nuevo de Grande. Desde ese día se me metió este proyecto en el corazón. No entendía nada, no sabía qué era mi propósito, pero desde ese día se me metió en el corazón. Y si bien es cierto que el último año ha sido espectacular, para serle sincero, toda la vida, desde que tengo uso de razón, desde los 9 años, toda la vida, cada día ha sido increíble, ha sido diferente y ha sido una vida en bendición gracias al bendito negocio. Gracias al bendito negocio ese, a su asociación, crecí siendo un niño totalmente diferente. Me siento un ser humano diferente, me siento un ser humano empoderado, me siento un ser humano en valores, me siento un ser humano pago con el nivel de merecimiento alto, pero eso jamás hubiese sido posible si jamás me hubiese tropezado con los líderes con los cuales me he tropezado, con los audios con los cuales me he tropezado y con los fracasos con los cuales me he tropezado. Así que no solamente ha sido el último año, sino que han sido literalmente 18 años de crecer en esto y estar enamorado todos los días de la vida, todos los días de la vida. Y todo, bendito sea el negocio este, bendito sea el negocio este. Pero en el último año me tocó despertar. Me tocó entender cosas que probablemente estaban dentro de mí. Lo primero que tuve que entender es que si bien es cierto que tenía muchas habilidades, no iba a poder solo, y me tocó arrodillarme y aceptar que había alguien más grande, más potente que yo, que había alguien que iba a ser mi roca fuerte, que iba a estar conmigo en toda la carrera cuando parecía que fue ser difícil. En el medio del escepticismo, Dios fue muy inteligente en entrar en mi corazón, puso libros correctos, puso personas correctas, puso asociación correcta en este año. No lo hizo en otro año, lo hizo en este año porque me faltaba eso. Me faltaba dentro de ese ímpetu que traía y esa avalancha que podía atropellar gente, me faltaba un poquito más de humano que yo decía que tenía. Y este año el tipo fue súper sabio y se metió por donde tenía que meterse para yo poder aceptar con mi corazón y entender que no había ninguno como él, que era el principio y el final. Me parecía estúpido, me parecía fanático, pero tenía que vivir mi proceso. Y mientras pueda utilizar mi talento en función de inspirar a la gente, lo haré y espero que el resto del tiempo que esté parado en una tarima, el resto de la vida, no sea yo el que hable, sino él a través de mí. Bueno,
agradecerle mucho a mi papá y a mi mamá de estar aquí. Sinceramente no es fácil sorprenderme, ellos lo saben, no es fácil. La verdad es que les tocó armar toda esta película como con 2 meses de anticipación, porque si no sabían que me iba a dar cuenta. Aunque mamá, casi la cagué la semana pasada. Casi me sospeché. ¿Qué me lo iba a decir? Le dije, pero bueno, no. Yo estaba en la habitación y estaba pensando qué decir, y una de las cosas, qué increíble, una de las cosas que yo decía era que yo quería hablar de mi papá y mi mamá. Quería decir que algo que me ha encantado de mi papá y mi mamá es que, más allá de ser gente, siempre han seguido principios. Y lo terco que puede llegar a ser mi papá en algunas cosas es porque es inamovible en sus principios y sus valores. Es inamovible, y eso es algo que estoy aprendiendo. Me toca todavía aprender muchas cosas. Líderes, me toca todavía aprender muchas cosas. Pero don, si a veces me lo digo por el medio, me toca todavía aprender muchas cosas. Muchas cosas, perdónenme si a veces los atropello con mi energía y lo que era. Me ha tocado subir muchas cosas muy rápido. Perdón si los he atropellado en algún momento. De corazón, perdón. Si no te he atropellado. Pero ahí estamos, ¿verdad? Creciendo, madurando, aprendiendo, cagándola y ay, perdón. Pero cuando yo pensaba en eso y yo me estaba cambiando, yo decía, pero si eso fuera 100% cierto, mi papá y mi mamá hubiesen estado aquí. Pero decía, bueno, no, o sea, debe haber en la escala de valores algo que había y no podían estar. Pero estuvieron, siempre fue perfecto, estaban, ¿no? O sea, no rompieron algo que yo creía, y era que la familia, Dios y la familia siempre son primero, y eso se los agradezco de corazón. Me ha puesto en lo mejor. Yo he comido en lo mejor, literalmente, muchachos, este negocio me ha puesto a comer en los mejores restaurantes del mundo. Cuando salgo no como otra cosa que no sea salmón, no como lo bueno, solamente como las cosas buenas, mejor dicho. Entonces, este negocio me ha puesto con toda la champaña que me ha dado la gana en Las Vegas, a bañarme en champaña en Las Vegas. Este negocio me ha puesto a comer en el mejor restaurante de Monterrey y a comer en el mejor restaurante de todo Barcelona en España. Este negocio me ha puesto en lo mejor, pero este negocio también me ha hecho meterme a bañar llorando porque esta mierda no me terminaba de salir. Y eso es increíble, eso es increíble, eso es espectacular. Es increíble, es increíble, es increíble. Eso es increíble, porque el negocio me ha llevado a tocar la bondad de la abundancia que tiene Dios para nosotros, pero me ha hecho tocar tierra para darme cuenta de que no todo el mundo vive aquí y que nos tenemos que mantener toda la tierra para jalarle la mano a la gente y se dé cuenta de que hay un mundo más bello. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Increíble! 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 Un negocio tan bien diseñado que hasta unos carros que a la gente, unos productos que a la gente le da pena mover, existen para que tengas humildad. Existen porque eres médico, porque eres abogado y porque eres ingeniero y porque te da pena. Qué bueno que haya pasado el tal para que bajes la cabeza y te des cuenta de que no todo el mundo come carne todos los días, ¿me entiendes? Qué bueno que eso existe. Qué negocio tan increíble que nos golpea en cada lugar de la conciencia y el cuerpo para que nos demos cuenta que siempre podemos ser mejor. Ha sido un año espectacular. Y sacando la sinergia, este negocio del año pasado me arrodilló a no recalificar, me arrodilló a aceptar, a tener humildad, a poder aceptar en todo lo que me había equivocado, pero en lugar de caerme, en lugar, mejor dicho, de quedarme en el suelo, luego de caerme, lo más increíble es que tanta educación, tantos años de audio, tantas cosas que escuché, me llevaron en algún momento a decir, pues este momento que me caí no es para levantarme algo mejor. Te voy a ser sincero, en septiembre del año pasado yo quería hacerlo, quería
importante, pero no lo sentía en mi corazón. Comprometerse con alguien que uno quiere siempre es importante. Y yo me comprometí con Dios, me comprometí con mi familia, y María de Luz, que no está aquí hoy, Mari, me pidió que yo fuera diamante. Y yo le digo tanto que no le fallo, decía Dios. No le fallo. Y es, yo no tengo hijos. Yo tenía que buscar un lugar de donde agarrarme, ¿me entiendes? Yo tenía que buscar un lugar de donde agarrarme. A lo mejor tú tienes un hijo, un nieto, yo no sé a quién tienes, un papá, pero tú necesitas un lugar de donde agarrarte, que te jale. Porque somos tan perezosos por naturaleza somos tan perezosos que nos cuesta dar un paso, ¿me entiendes? Nos cuesta. Es más fácil pensar que es fácil para otro, es más fácil pensar que tú no eres para esto, es más fácil pensar de que el mercado es difícil, es más fácil pensar y echarle la culpa al país, es más fácil pensar y echarle la culpa al gobierno. Todo va a ser más fácil que aceptar de que tú también lo puedes hacer, solamente que no has tenido el ímpetu o no te has agarrado de algo para hacerlo. O sea, lo más lindo del negocio es que al final de cuentas todo depende de uno, mejor dicho, o sea, uno es el causante de la gloria, pero uno es causante también de la derrota. Y es, todo eso está dentro de uno, y uno tiene que aprender a descubrirlo, ¿me entiendes? Uno tiene que aprender a descubrirlo. Eso es una carrera espectacular. En el camino, fue el año donde más me hice creativo. Quieres calificarte en este negocio, tienes que ser creativo. Creativo en todas las áreas del negocio, creativo. Tienes que buscar, tienes que sentarte a pensar qué puedes hacer. Tienes que comprometerte con la gente que tienes. Y tienes que disfrutar del proceso. Lo voy a ser sincero, sin que nada me quede por dentro. Yo no sufrí este año. En los otros años me frustré por cosas que no me salieron. O sea, por ahí algo que me acuerdo fue un día que me levanté y me puse así en el balcón en enero, que ya estaba corriendo, tenía toda una tensión así en el cuello, y me puse en el balcón de mi casa y dije, oye, ¿de dónde vas a aparecer eso? Justo ahí único que me acuerdo. De resto, que soy sincero, la energía que tenía en el corazón y la convicción y la seguridad de que iba a ser diamante fue tan potente que, voy a ser sincero, era inevitable que lo hiciese. Era inevitable. Era inevitable. Habíamos tomado una decisión. Yo dije, voy a dejar de tratar de ser algo que no soy. Voy a empezar a hacer lo que yo soy. Y las habilidades que tengo que potencializarlas, ¿me entiendes? Algo que me encanta de este negocio es que no hay que encajar. A mí no me da ganas de encajar. No quiero encajar. No vine a ser como otro. Vine a ser yo. Pero una persona evidentemente potencializada, una persona que me da. Al otro también. Y en ese proceso me di cuenta de que yo podía inspirar y me dije, es inspirar o morir en el intento. Es inspirar o morir en el intento. Es sentarme con mi gente. Le voy a ser sincero. Me emociona cada vez este negocio. Fue este negocio en los últimos 3 años. Hemos estado en 15 ciudades, por ahí 15 países, como 80 ciudades. He recibido abrazos de gente como no tiene ni idea. O sea, sí, espectacular. Pero en el corazón me apretaba el corazón. Que no solamente la gente de afuera me viese así, sino que el mismo equipo mío, y que me tengo que quedar. Este año fue increíble. Fue increíble poder estar en la terraza de mi casa con el equipo, ¿me entiendes? O sea, fue espectacular, apareció gente increíble. Vi, muchachos, tengo que serles sinceros. O sea, subí tanto el nivel de merecimiento y lo quise tanto en mi corazón, que tengo que ser sincero, en cada nivel tengo gente mejor que yo. Tengo gente mejor que yo, en cada nivel tengo gente con habilidades mejor que yo. Pero eso se llama ley de correspondencia divina. Porque anhelar algo no es igual a estar preparado para recibirlo. Anhelar algo no es igual a estar preparado para recibirlo, pero yo creo que la correspondencia de mi vida trajo a mi vida a gente espectacular. Trajo a mi mamá, trajo a la señora Filia, trajo a Toti. Ese chamín vino a este negocio este año a enseñarme de que este negocio era democrático. Es un muchacho que adoro de este grupo, pues lo quiero a todos. Pero él con su manera de ser totalmente antagónica, totalmente diferente a mí. Crece, y lo que más me encanta es cada vez que te a un nivel de lo que hablas de amor. O sea, yo quiero también ser así. Este negocio puso gente espectacular en el camino, espectacular en el camino, espectacular en el camino. Ellos me inspiraron, yo decía inspirándome, pero terminaron ellos inspirándome a mí y llevándome a otro nivel, diciendo, pero ahora, ¿cómo no? Uno se hace ejecutivo, doble o lo que haya. ¿Me entiendes? ¿Cómo no con un equipo así? ¿Cómo no vamos a hacerlo con un equipo así? Me di cuenta de que todo el tema evidentemente era mental. O sea, uno no se califica porque uno tiene problemas psicológicos. O sea, no, pero, o sea,
lo tiene. El día que tomas eso, el día que tomas un ejercicio de perdón por lo que no has hecho en tu vida, que eso vale mierda, ya le pasa el tiempo. Pero el día que tú te mires al espejo y hagas un ejercicio de perdón, ya, lo que tú hiciste, el tiempo que has perdido, que has aprendido, por verlo de una manera, ya, ya, el día que hagas ese ejercicio de perdón y empiezas viviendo a mí en agradecimiento por cada cosa que te pasa, y eso se llama disfrutar el proceso, ese día no solamente te empiezas a agradecer el negocio, ese día uno. Uno empieza a crecer en la vida, uno empieza a crecer en la vida. Entonces, tenemos un regalo increíble con lo que hacemos. Tenemos un regalo increíble con lo que hacemos. Increíble. Podemos literalmente cambiar la vida a alguien, porque cuando una persona entra en este negocio y se asocia más allá de los libros, que son increíbles, pero y de los autos, cuando se asocia con nosotros, con venezolanos, cuando se asocia con gente diferente, no venezolano pendiente de cosas malas, cuando se asocia contigo y conmigo, que queremos echar para adelante este país, desde allí le cambiamos la vida a ese otro ser humano. Desde allí, desde el momento que lo dejas tomar café en tu casa, cuando no todo el mundo ni siquiera puede brindar café, cuando tomas café con él, cuando tienes tiempo de escuchar los sueños de otro, cuando en este país no solamente no escuchamos los sueños de otro, que la gente no sueña, ya no se ve incentivada a eso. Cuando nos damos cuenta de esa bendición, allá del billete, que hay mucho billete, tengo que hacerlo aquí en Venezuela y en el mundo entero. Pero cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que es un regalo literal, entonces uno sale con energía diferente. Uno sale con energía diferente. Yo tengo un amigo que se llama Teo Garandino. Y te digo, hace como unos meses, yo estaba hablando con él, y me dice, lo invitan al hambre Center, al Amway Center en Orlando. A mí me ven claro los centros y el dueño del Amway Center es Rich DeVos, el dueño de Amway, un señor que todos admiramos tanto. Yo tengo una cuadra en el brazo, una frase de él, ustedes lo saben. Dice, sé un enriquecedor de vida. Lo cierto es que eran puros basquetbolistas, invitaron a Mateo, el diamante joven, con un emperador de él. Y estaba Rich allá comiendo con sus guardaespaldas, un evento. Y Teo y él se le querían acercar esperando el momento correcto. Y fueron a verlo y se dieron cuenta que estaba comiendo y como que les dio pena, pero Rich lo vio. Y es increíble el corazón de este señor que creó este negocio hace 60 años, lo vio. Y le dijo por la espalda que lo dejara venir. Y Teo se le acercó y le dice que es diamante de su grupo, que tiene 28 años, que es joven. Y Rich le dice, ¿dónde eres de Dominicana? Y Rich le dice, oh sí. Ya y yo estuvimos por allá un tiempo, fue increíble, y comenzamos el negocio, o sea, negocios muy jóvenes. Éramos jóvenes, de 20 y pico de años, con los sueños a flor de piel, cuando empezamos a hacer este negocio. Y le firma el libro Rich a Mateo y le pone con amor Rich, y cuando le devuelve el libro, le dice una frase que yo no sé si a Mateo le impactó tanto como a mí. Cuando Teo le dijo con lo que Rich le dijo, yo sentí que fue para mí. Yo sentí que yo no necesitaba ya, no necesito que el tipo me haga una hora. Esa frase viniendo del corazón de él y de lo que él ha vivido y de lo que él sabe que significa este negocio, lo que la gente debería bastar para que nosotros lo hagamos. Él lo mira a la mano, le toma la mano y lo mira a los ojos y le da el libro y le dice a Leo, keep looking for more people. Sigue buscando más gente. Fue lo que le dijo, keep looking for more people. Y eso para mí era más que suficiente. Nos toca seguir buscando más gente. Nos toca inspirar más gente. Nos toca sembrar sueños en los corazones de la gente. Mira esto. Dice el libro del principio una frase que ha sido principal en mi carrera en el negocio. En el libro del Principito dice, si quieres construir un barco, no pierdas tiempo buscando madera, picando las tablas y distribuyendo el trabajo. Primero, has de sembrar en el corazón de los hombres el amor y la pasión por el mar y la libertad. Es lo primero que tienes que hacer, sembrar en el corazón de la gente el sueño. Lo demás va a venir. Sembrar en el corazón de la gente el sueño. Y sentir que eres merecedor de cosas buenas en la vida. Sentir que eres merecedor de cosas buenas en la vida. Yo tenía un fantasma que.
Desde niño tenía un fantasma que me perseguía. A los 5 años, entré en béisbol. Comencé y no terminé. Luego comencé a estudiar clases de guitarra y no terminé. Era un quitter, era un renunciador. En todo lo que comenzaba nunca lo terminaba. Nunca. Era un quitter. Todo lo que comenzaba no lo terminaba. Y comencé clases de guitarra y no terminé. Y comencé a estudiar para tocar batería y no terminé. El fantasma que me perseguía. Comencé a estudiar pintura. Me acuerdo que mi abuelo me dio clases de pintura, no terminé. Música, recuerdo con mi abuelo y mi papá fuimos a una clase de música para aprender a leer música. Comencé y no terminé. No terminé. No terminé. Todo lo que comenzaba no lo terminaba. Viví aquí en Puerto La Cruz. ¿Qué hago? En el quemado seco, no terminé. En el gimnasio comencé y no terminé. Un renunciador, un quitter. Nada de lo que arrancaba lo terminaba. Nada. Nada de lo que arrancaba lo terminaba. Nada de lo que arrancaba lo terminaba. Me puse a la Universidad de Natural de Administración. Me dije que no terminé tampoco. Nada lo terminaba. Y creo que lo que más me dolía era que le tenía amor y le tengo amor a las artes marciales y desde niño. Mi recuerdo más lindo de niño lo tengo en un dojo de karate. Aprendí valores, aprendí principios, aprendí cosas increíbles. Pero cuando me faltaba año y medio para hacer cinturón, digo, no me preguntes por qué, porque doy razón. No hay razón. No entiendo por qué me salí del karate, pero no terminé tampoco. No terminé y estaba mamado de ser un quitter y de no terminar cosas. El negocio de Amway nunca se termina porque siempre hay metas y metas y metas y vivir de sueño tras sueño. Pero por lo menos hoy puedo decir que sí llegamos. Así se lo digo. Muchas gracias, amigos.